Allora, amici di Salpicon, ci troviamo oggi in una giornata molto speciale qui alla Maison Latina. Domani c'è un grande concerto di Lazarito Valdés, che è qui con me, i Bamboleo. Questo concerto è importante perché c'è da noi uno dei grandi artisti, compositore e arrangiatore, oltre ad essere un pianista, di una delle orchestre cubiane più note in Cuba e all'estero. Allora, io vorrei fare un'intervista un pochino diversa di quella del solito, non solo domandare che cosa fai, dove stai andando, ma parlare un po' della musica di Lazarito Valdés. Cosa ti ispiri quando fai musica? Bueno, nada, cuando yo hago mi música, más bien pienso siempre en el bailador, pienso también en que le gusta escuchar buena música y pienso también en los músicos que la tocan, que también se tienen que sentir bien. Pero lo principal de todo esto es hacer sentir bien al bailador. Cuando hace música para bailar, cuando hace música para escuchar, es hacer sentir bien al que le gusta escuchar la buena música. Y cuando hago música para las dos cosas, también quiero que el músico que la toca se sienta también bien a la hora de tocarla. Lui ha parlato di tre cose. La prima e la più importante, che lui compone una musica che fondamentalmente pensa al ballerino, che il ballerino si senta bene, che sia capace di ballarla. La seconda cosa, che sia anche una musica bella. E la terza cosa, che sia una musica che piace anche al musicista. Allora, io ti voglio domandare, ti chiedo preguntare, perché la timba? Aquí se discute mucho en Italia sobre el tema salsa o timba. ¿Son la misma cosa? ¿Son una cosa distinta? A ver, la salsa más bien es algo más transparente, más suave, a pesar de que es un género que tiene que ver mucho con el son y la guaracha y este tipo de aleación musical, y han logrado a diferenciarse en algunas cositas. Por ejemplo, hacen la clave en algunas partes al revés, marcan diferente los bailarines de salsa que los bailarines de música cubana. Pero realmente son dos géneros riquísimos para que la gente lo disfrute, para que el bailarín, quien entiende la salsa, lo baile a su manera, y quien entiende la timba, la mano. Ahora, ¿qué pasa con la timba? La timba está enriquecida por otro tipo de género, como la rumba, el guaguancó, la guaracha, el son, el danzón. Se enriquece todo eso, y todo eso ha llevado a que exista la salsa. Si no hubiera existido todas esas cosas, no hubiera salsa, porque la música nacional de Puerto Rico no es la salsa, la plena, la de Colombia, la cumbia, y entonces todos esos países hacen salsa porque existe la música cubana. La timba evoluciona a partir de los años 70 con la llegada de Iraguere, a la llegada de NG La Banda, porque bueno, Formel siempre hizo ese songo tan sabroso y tan rico que tanto ha hecho bailar el mundo entero, y por supuesto que evolucionó con la entrada de Samuel y de varios músicos jóvenes que también empezaron a timbiar la música que hace Bambanga. ¿Qué songo es timba? Timba con songo. Y entonces, a partir de NG La Banda, Pablo FG, por citar algunos grupos, el médico de la salsa, ahí empieza la fuerza fuerte de la timba en los años 90. Y ahí para acá, bueno, ya se disparó, y Bamboleo salió en el 95, después salió Manolito Simoné, salieron varios grupos. Y Bambam también evolucionó en su forma de hacer la música. Bambam siempre fue una orquesta que siempre estuvo adelante. Bambam siempre tuvo ideas muy contemporáneas, hacía cosas diferentes, mezclaba como con los Beatles y esas cosas. Ok, ahora, Luchini è partito dal son, ma anche dalla rumba, ma un grande ruolo ha avuto lo Bambam, perché sono stati sempre un passo avanti rispetto al resto, e hanno incorporato tante cose, perfino anche alcuni elementi di musica americana come i Beatles. Quindi c'è una costante contaminazione, no? Nella timba. E tu la timba come la definirías hoy día? ¿Qué es lo que ves? La timba, ¿qué futuro le ves?
La timba tiene un gran futuro porque la timba constantemente está evolucionando. La timba nunca está estancada. La timba siempre existe, siempre algo nuevo para ella. O un nuevo ritmo, un nuevo género. De hecho, ahora los reggaetoneros cubanos están haciendo una timba mezclada con reggaetón. Quiere decir que la timba tú la puedes mezclar con lo que tú quieras. Lo que están haciendo los cuadros, la gente, es timba, te hacen el bombo de conga. Y eso es timba. La timba se pega con todo. La timba es como decir, hay una película que se llamaba La Cosa, que era un bicho que se convertía en lo que tocaba, ¿no? La timba tú la tocas, se convierte en lo que tú la toques. Eso es muy interesante, muy interesante. Lui dice che c'è stato un film che si chiamava La Cosa, dove praticamente c'era un animaletto che si trasformava in tutto quello che toccava. E la timba è un po' quello, un ritmo che permette, che è molto duttile, che permette quindi di amalgamarsi, di adattarsi ad altre realtà e quindi a prendere molti ritmi diversi. Difatti, ha detto, il reggaeton oggi comincia anche a essere suonato in un modo che non è altro che timba. Questo hai detto, no? Fondamentalmente. Come vedete, Lazarito Valdés sa proprio di musica. E se voi sentite la sonorità del suo gruppo, rimarresti veramente entusiasmato. Allora, speriamo che domani facciamo un grande concerto. No, seguro, mañana va a haber un concierto único. Mañana vamos a charla con todo, siempre abajo. De hecho, llevamos una gira ya de unos cuantos días. Hemos estado en Francia, en Suecia, en Finlandia, parte de también de Milano, y con un éxito tremendo. Y queríamos, estábamos locos por llegar a Roma, porque aquí sabes que aquí nos quiere mucho, aprecia mucho nuestra música. Y vamos a hacer un gran concierto, eso puede estar, así que lo esperamos todos, que vean esta entrevista y que ahí vamos a promocionar el disco nuevo, que se llama Pa' Que Baile, vamos a tocar todos los temas del disco nuevo, así que ya están sonando y algunos están pegados, así que los esperamos. Presentará un nuevo álbum que se llama Pa' Que Baile, i brani principali, e quindi è molto interessato a vedere quale sarà la reazione di tutti noi. Grazie Lazarito. Grazie a ti, grazie a ustedes. Y lo esperamos como siempre a que suelten los zapatos y los tacones. Muy bien. Vale, un placer.